sale Algeciras y no para acá, digo, en el punto, la verdad que muy contento, sobre todo con la actitud de los chavales, ¿no? Y la forma de trabajar, porque no es fácil el estar 90 minutos y aguantando las Algeciras a los arreones. Y bueno, hemos tenido nuestras opciones también y la verdad que nos vamos satisfechos con el punto. Sí, es verdad que había momentos que parecía que éramos capaces de adelantarnos, sobre todo en esa de Romero y sobre todo ahora en la última, que no hemos decidido bien en cuanto a las asociaciones finales, ¿no? No hemos sido listos en ese tipo de asociación final y no hemos podido hacer el gol que bueno, también posiblemente el gol hubiera hecho que el Algeciras hubiera tomado más riesgo y el partido podía haber cambiado también con un gol a favor nuestro, ¿no? Hay mucha gente joven, hoy, bueno, hoy no, todo el año tenemos mucha gente joven y la verdad que sobre todo tenía un poco los primeros minutos porque, bueno, para este tipo de gente tan joven, el Algeciras impresiona, ¿no? El estadio, cuando han llegado, han visto el campo, los números de la Algeciras, los futbolistas que bueno, que en la tercera son conocidos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Como el tener un banquillo como tenía hoy, ¿no? Con Narváez, con el mismo Berlanga, ¿no? Que es un futbolista que tiene su experiencia en tercera. Pues la verdad que eso, sí es verdad que había momentos que he visto que nos ha faltado un poco de creérnoslo en el campo, ¿no? Porque sí es verdad que a veces tratábamos de asociarnos, pero no con la intensidad que normalmente hacemos, ¿no? Pero bueno, es cosa también de la edad y seguro que con el paso de los partidos pues lo irán perdiendo, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos en el crecimiento de ellos, ¿no? El día hemos pasado dos resultados y hoy, pese al que el partido estaba de ida y vuelta, la última ha sido de ellos, que te quedas un poco con la sensación esa de que podía haber sido, porque realmente el Mairena nos levanta el partido en una situación parecida a esta. El Córdoba es distinto, el Córdoba es un filial también, pero con otras connotaciones y bueno, y nos lo levantó a balón parado. San Antonio tiene 16 años y bueno, y no estuvimos afortunados en el juego aéreo. Y nos lo levantaron así, pero bueno, el domingo nos sonrió la fortuna en la última jugada y lo ganamos nosotros al Conil, ¿no? Y hoy teníamos los últimos, la verdad que del marcador tan grande y enfrente, viendo los últimos 5 o 6 minutos se hacían eternos porque el partido estaba, no controlamos bien esa fase del partido como cualquier otro equipo que a lo mejor viene aquí de tercera y a lo mejor en esos últimos 5 minutos no se juega más. Y realmente nosotros estábamos ahí en una disposición de ida y vuelta que nos podía haber hecho daño, ¿no? Pero no tenemos forma realmente de parar esas ansias de juventud y cuando paramos y salimos para adelante vamos con todo en unos minutos finales que a lo mejor pues había un córner creo en el 40 a favor nuestra y la hemos metido adentro cuando cualquier otro equipo a lo mejor mata el partido allí 3, 4 minutos, ¿no? Pero yo creo que también es bonito, ¿no? El vestuario está contento, los chavales están contentos con el trabajo que han hecho y bueno, ese ida y vuelta y ese descaro en algunas situaciones pues también nos da puntos, ¿no? Para mi gusto, los dos mejores equipos de la categoría son Algeciras y Cordobés. Son los dos equipos que yo creo que al final van a estar disputándose el primer puesto. Yo realmente al Mairena, que le veo un buen equipo, pero lo veo otra connotación, otro campo, otro ambiente en el campo. Aquí, bueno, esto prácticamente es todo de segunda B, ¿no? En la provincia, pues hay muchos equipos con la misma historia, con la misma entidad que la Algeciras, que están ahora en segunda B, y bueno, yo creo que circunstancia un poco la situación de la Algeciras, ¿no? Y para mi gusto, el Córdoba B es un filial con una plantilla corta, 15, 16 futbolistas, pero bueno, gente que son prácticamente profesionales, que están en unos sueldos bastante altos en la categoría, y que realmente, bueno, su aspiración es esa, ¿no? Pero la Algeciras, yo creo que a poco que llegue el mes de abril y la ciudad también vea ya el playoff cerca y se anime un poco el ambiente, ¿no? Y pase esta travesía de estos 2 meses que son complicados, seguro que para mi gusto es el equipo que debe estar arriba, por entidad, por entrenador, por futbolista, por plantilla, por prensa, por todo, ¿no? Lo que esto conlleva y creo que es el candidato a ser primero. Me gusta también el Ceuta, ¿eh? Hoy ha ganado en Conil, creo que tiene un muy buen equipo. El jugar en Ceuta tiene unas connotaciones que todos sabemos, ¿no? Que son complicadas, el viaje, el ir allí, la semana que viene, pues irán ustedes allí, seguro que con la rivalidad que hay y con lo que es el Ceuta, pues va a ser complicado. Y creo que ha perdido mucho camino,
pero creo que se puede enganchar si empieza a ganar partidos fuera de campo, ¿no? Porque es complicado sacar puntos fuera, ¿no? Pero para mi gusto también es un equipo que está ahí. Son los tres que a mí particularmente me ha gustado, y el mío siempre me gusta porque es el mío, ¿no? Ganemos, perdamos, ¿no?